blink of my eyes. I've been erected, I've been protected by a golden kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión, orgullosamente les traigo a Waspinator de la serie Beast Wars de la línea, bueno, del décimo aniversario de Hasbro. Pues como muchos ya saben, esta línea fue una reedición que se hizo, ¿qué será? Ay, bueno, hace unos años, no tengo ahorita el dato. Y esta línea se caracterizó por contar con colores más fieles a la serie. En lo particular, este Waspinator a mí se me hace... Es uno de los personajes favoritos de muchos. Y creo que es una muy buena figura. A mí me gusta muchísimo. Estas figuras del décimo aniversario, como bien les dije, pues tienen aplicados mejoras en la pintura. Como podemos ver, si alcanzan a apreciar el color en la cara, tiene un muy bonito color metálico. Y esto es este metalizado en la pintura está aplicado en dos o tres partes de la figura. Aquí podemos ver también que está pintado aquí y se ve bastante bien, le da mucho realce a la figura. En modo insecto o bestia no cuenta con muchas articulaciones, únicamente lo que es son las alas. Tiene un pequeño ball joint para poderlas mover un poco. Y pues lo que son las patas de atrás, les podemos cambiar un poco de posición. Y tal vez no, tal vez simular, ¿no?, que va volando. ¿Sí? Estas patas de aquí no tienen articulación alguna, son fijas. Creo yo no se ve, pues yo no veo al robot por ningún lado. Se me hace que está muy bien cubierto lo que es el robot, a excepción de los puños que se le alcanzan a ver aquí abajo, ¿sí? Ahí se ven. Vamos a proceder con la transformación. Es sencilla. Vamos a comenzar quitando el arma de aquí, del abdomen, hacia atrás. Ahora movemos lo que son las piernas aquí, solamente las vamos a doblar de esta manera, giramos, las voy a dejar así porque esta pieza la tengo que mover. Voy a levantar un poco la cámara, perdón por el movimiento tan brusco, usé una sola mano. Aquí vamos a separar lo que son las manos, los brazos del robot. Si se dan cuenta, pues tiene unidas las patas del insecto. La parte de la cabeza la movemos hacia abajo y la separamos hacia los lados. Muy bien. Como les decía, vamos a subir esta pieza. Tiene una pequeña muesca para asegurar la pieza aquí. Y ya tenemos las piernas. Los brazos ya nada más los acomodamos. Bajamos las alas. Y tenemos a Waspinator. Transformado. ¿Cómo lo ven?
Rockstar, a mí me gusta bastante. Es uno de mis personajes favoritos. Principalmente porque es bastante chusco, es de los que le dan humor a la serie. Y no cae en lo simple, creo yo. Es bastante torpe, ya lo conocemos. Y me cae muy bien. Su arma, pues, la podemos poner aquí. Todos mis monos son diestros. Y aquí lo vemos. Vamos a darle... Antes de darle una vueltecita, vamos a comparar el tamaño con una figura deluxe. Waspinator está originalmente... Salió como un deluxe en la línea. Y pues ahí lo vemos en ese tamaño, ¿sí? Es un poco más grande en modo convertido en insecto. Tiene mucho volumen. Y lo que lo hace más, con más volumen, es la cabeza, que es bastante grande, ¿sí? Articulaciones, pues tiene ball joints en los hombros. Puede girarlos completamente. Los antebrazos también los puede girar. Y hasta allí. Los codos, pues los puedo doblar bastante bien. Como pueden ver. Puede mover un poco de la, por parte de la misma transformación, puede hacer los hombros un poco hacia adelante y hacia atrás. Las piernas las puede hacer hacia adelante, puede doblar las rodillas y también las puede las puede soltar. Ahora sí, como les decía, puedo doblar las piernas, bueno, las rodillas, perdón. Y los ball joints, pues, permiten movimientos bastante buenos y buena pose. No puede hacer la pierna más hacia atrás por la misma cola del insecto. Pero creo que se puede hacer alguna pose bastante interesante. Trae sus misiles. Estos se pueden guardar en las alas. Aquí lo tenemos. Y los metemos a las de acá. Es la primera vez que lo disparo. Y pues espero que lo haga. ¡Ay! Espero que no se haya roto. Lo dispara con bastante fuerza, créanme. Ok. Algo interesante es... creo que ya lo saben. Tal vez no. Muchas de las figuras Beast Wars traen una cabeza o una máscara mutante. Este no es la excepción, y para este caso Waspinator siempre nos muestra su cara mutante durante la serie. Esta está oculta, y para esto vamos a abrirle lo que es el pecho y la espalda. Y aquí lo que hacemos es girar la pieza que contiene las dos cabezas, y aquí tenemos la cabeza robot o robótica, como quieran llamarla. Y es nada más cosa de ajustar las piezas para que embonen como deben ir. Ahí está. Se las voy a mostrar de cerca, nada más no te caigas, por favor. Ahí la podemos ver, es bastante interesante. Me faltaba mencionar que las dos cabezas, pues, tienen un ball joint que permite moverlo en algunas direcciones. Está bastante bueno, es muy recomendable, consíganselo. Es un poco difícil conseguir estas ediciones de décimo aniversario, y creo que vale mucho la pena. Obviamente vale la pena más tener las primeras ediciones, puesto que fue así como salieron, ¿no?, originalmente. Pero si no pueden conseguirse una de estas, si tienen la oportunidad, pues consíganse estas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, este fue Trooper. No olviden comentar, voten por la figura si les gusta o no.
Vicente en Transformers México, los espero en el próximo review. Gracias, nos vemos a la próxima. Bye.